Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Esto es respondiendo un comentario. Mi expareja me dijo, Rodrigo, que yo le estoy haciendo magia. Me acusó, se enojó conmigo, no me quiere hablar. ¿Qué me aconseja? Primero, está claro que no todas las magias tienen la misma vibración. No todas las magias conectan con la luz o con una vibración alta, sino que hay magias oscuras. Ejemplo, amarres, trabajo de dominación. El que esté haciendo un trabajo de amarre o de dominación, o trabajos donde se violenta a la otra persona, un amarre psíquico, por ejemplo, o un pacto con la Santa Muerte, o con algún muerto, o con alguna orilla, mi sugerencia es que evalúe si de verdad este trabajo que está haciendo está bien. Porque si usted empieza a pensar con profundidad, con amor y con sabiduría, se va a dar cuenta que no es correcto este trabajo. Ahora, los que están haciendo un trabajo de magia blanca, algún ritual, ¿no? Como un endulzamiento sin violentar, lo que conviene hacer es lo siguiente que voy a explicar acá. Primero, no reconocer a la persona que tú estás haciendo un ritual de amor de magia blanca, no lo digas. ¿Por qué? Porque puede ser malinterpretado, porque la persona quizá interpreta que todas las magias son iguales, todas las magias vibran mal, todas las magias son para forzar, todas las magias son para amarrar, porque ha tenido mucha propaganda la parte oscura de la magia. Entonces cree que la gente suele creer que los brujos, como yo, lo único que hacemos es hacer amarres o trabajos para enfermar o para castigar, porque se ha hecho mucho énfasis en lo oscuro o en lo negativo de la magia, no en la luz, en la sanación, en otra clase de procesos para lograr un bienestar mental, emocional, karmático, energético, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho prejuicio. Entonces, si tú dices, estoy haciendo un ritual de magia blanca para propiciar el amor, la persona va a decir, no, tú estás haciendo un trabajo para obligarme a mí a que yo te ame. Entonces, usted va a lograr rechazo, mucho más rechazo. Entonces, eso no hay que decirlo. No hay que decirlo. Hay que negarlo. Porque en los rituales de magia, en el retorno de pareja, no todo es ritual, sino que hay que tener una estrategia y una inteligencia emocional para actuar. Entonces tú tienes que decir no. Si la persona te dice que ha ido a un brujo y ese brujo le ha dicho que tú le has puesto un trabajo, tú tienes que decir, sin dudar, que ese brujo le está mintiendo, que ese brujo está jugando con la mente de la persona y que tú sí estás tomando una terapia con una persona para cambiar, para ayudar a trabajar la mente y las emociones. Y probablemente eso haya traído un cambio energético en ti porque estás empezando a ver la vida de otra manera. Entonces lo que quizá percibió el brujo es un cambio energético en ti porque estás más feliz, estás más pleno, has soltado la desesperación. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces la persona que te acusa de brujería porque se lo dijo otro brujo, y en esto suelen ser muy mentirosos los brujos y las brujas que usted va a encontrar por YouTube, por eso a todos le van a decir lo mismo, que todos son víctimas de brujería. Usted se defiende de esta manera, con esta estrategia, entonces la persona va a ponerse a pensar, quizá el brujo me mintió. Mi ex al que yo acabo de acusar recién de que me hace brujería, me está diciendo que está haciendo una terapia, eso significa que está intentando cambiar, que se siente distinto, que tiene otra energía. Y quizá lo que leyó este brujo es que la energía de él está distinta. Entonces eso quizá llevó a pensar al brujo que algo raro hay en todo esto y equivocadamente dijo que es brujería. Pero nunca reconozca las cosas porque es muy difícil una vez que usted dice estoy haciendo un ritual para propiciar el amor de magia blanca que la persona no crea que usted está intentando obligarla. Es muy difícil. Si otro brujo lo acusa, usted lo niega. Usted dice que está trabajando su propia sanación con un terapeuta, con un chamán, con un sanador. Lo cual, si es conmigo, está claro que ese proceso se hace conmigo. Yo no hago solo rituales de amor, sino que hago estos procesos de sanación para estar en la mejor versión de uno mismo. Y que quizá ese cambio energético es el que leyó el otro brujo y equivocadamente dice que hay un amarre. Para ir más adelante, tú tienes que decir,
Es más, estoy cambiando y me doy cuenta que necesito un tiempo, que en realidad quizá no sea lo mejor que yo vuelva contigo. Estoy dudando de si de verdad te amo. Entonces, eso a la otra persona la va a descolocar. La otra persona dice, me siento rara. Piensen un poco lo que estoy diciendo. Me siento rara, ¿no? Esto es real, ¿eh? Me siento rara. Como me siento rara y empiezo a pensar en mi ex con al cual yo dejé hace un tiempo, voy a un brujo. El brujo me dice, usted está pensando mucho en su ex porque le hizo brujería. Entonces yo voy y lo confronto a mi ex. Y le digo, tú me hiciste brujería. Y lo que me encuentro no es un ex desesperado, un ex que dice, estoy cambiando, tengo otra energía. Tu brujo no te está diciendo la verdad y soy yo el que ahora no quiero volver contigo y me tengo que tomar un tiempo para analizar qué quiero hacer porque quizás no esté enamorado de ti. Entonces tú le das vuelta a la tortilla por el aire. Entonces la persona que se creía con poder para culparte y para decirte tú me haces brujería, se le da vuelta en el aire todo. Porque quizá lo que no está entendiendo la persona es que está empezando a pensar en ti porque te ama, porque te quiere, porque se está dando cuenta que quizá no es lo mejor alejarse de ti porque todavía siente. Y esta actitud tuya va a hacer que la persona empiece a pensar que te puede perder. Y ahí le va a venir más desesperación. Entonces la persona te llamó con seguridad para decirte que tú le hacías brujería y se terminó. Y resulta que después corta el teléfono angustiada porque te va a perder. Por eso la magia es un juego de la mente. También la magia no es solamente ritual, espíritus muertos, orishá y energía. Es mente y hay que saber utilizar la palabra de tal manera que podamos en todo caso fortalecer los procesos de magia. Rodrigo, usted está diciendo que la gente mienta. Yo estoy diciendo que tú no tienes por qué decirle a nadie todo lo que tú estás haciendo, ni todo lo que piensas, ni todo lo que sientes. Tienes el derecho de callarte la boca. Y nadie tiene por qué vulnerar ese secreto, ni preguntarte cosas que no corresponden, ni acusarte directamente como si tú estuvieras haciendo un trabajo de magia negra. Por eso, esto no es para la gente que hace magia negra, ni amarres, ni todas esas tonterías. Esto es para la gente que está haciendo las cosas bien. Y se encuentra con esa acusación. Entonces a esa acusación se le responde así. Ahora, cuando hay mucho miedo y la persona se siente acusada y la llaman por teléfono y dice, sí, pero estoy haciendo un ritual de magia blanca porque te amo, porque no te quiero perder, automáticamente se va a desinteresar su ex. Pero es que se va a desinteresar porque descubrió que estoy haciendo un ritual. No, se va a desinteresar porque usted no actúa de manera empoderada. Está actuando con miedo. Entonces la persona más va a rechazar. Más misterio, más seguridad, más empoderamiento, más mostrar usted que está en un camino nuevo, más atracción va a generar. Más usted se regala y le da toda la seguridad de su ex, menos interés va a haber. Entonces, respondo el comentario y respondo a otra persona. ¿Real es esto? Entonces esto le va a servir a dos personas. Esto es muy real. Entonces lo que hay que hacer es esto, y sobreponerse al propio miedo, a la propia inseguridad, y tú no tienes por qué decirle a alguien lo que hablas conmigo, lo que tratas conmigo o qué ritual haces conmigo, porque eso es tuyo, es personal. Pero usted está diciendo que hay que mentir, no, estoy diciendo que uno tiene derecho a tener una parte privada y secreta y personal y no tiene por qué decírsela a nadie. Porque nadie es tu dueño para que te tenga que interrogar y tú tengas que decirle todo lo que sientes, lo que piensas o lo que haces. Espero que sea de utilidad.